localidades? Están distribuidos en tres localidades fundamentales, que son Posadas, Puerto Rico y El Dorado. Después aparecen casos esporádicos en Puerto Iguazú, que siempre fue afectado, también en Jardín América, también en Esperanza, bueno, y estos tres sospechosos hasta ahora en la localidad de Wanda. El viernes denunciamos la cifra de 20, que fue lo confirmado por serología. ¿Todos autóctonos? Sí, ya se consideran casos autóctonos porque si bien al principio había casos que habían sido importados, ya estos casos comienzan a tener circulación viral interna. Con respecto a lo que tiene que ver con el sarampión, que hay alarma a nivel nacional, ¿cómo está la situación en la provincia y el tema de vacunación? Nosotros trabajamos intensamente en confirmar y recabar todos los datos que tenemos sobre el 90-92% de vacunación en el grupo de riesgo, o sea, en aquellos niños que son menores de 4 años, una vacuna, confirmar una vacuna, y en aquellos que son mayores de 5 años, confirmar que tengan dos dosis por lo menos. La verdad es que no ha habido otro caso confirmado a nivel nacional como había ocurrido con esta niñita de 8 meses, lo cual es muy bueno porque habla de que no hay una circulación viral como ha ocurrido en otros países como Venezuela o como Colombia o como el norte de Brasil. Así que la situación es de alarma permanente, de trabajo sanitario permanente, de ir recabando los datos correspondientes a los esquemas de vacunación para los grupos de riesgo, pero no hay confirmación de circulación viral activa en la Argentina.